Claro. O sea, nosotros venimos de 1992, que iniciamos en la vida política, y accedemos a la oficialía mayor con un amigo y luego con otros 5 años de oficialía mayor, aunado a que la dirección de alumbrado público, servicios públicos municipales, y bueno, nos estábamos metiendo en cosas de que a veces no era parte de nuestra función, pero pues que había que hacerlas porque había que darle una respuesta a la gente, ¿no? Entonces ya cuando nos toca la responsabilidad, pues había pleno conocimiento de las distintas áreas que conformaban el ayuntamiento. Pero volviendo, es un tanto difícil cuando llegas a la administración y no hay la mano amiga que te diga, pues órale, no tienes dinero, pues vamos a mezclar recursos, ¿no? Aquí el estatal te pone tanto y aquí el federal te pone tanto y vamos a hacer obras en tal o cual comunidades, de acuerdo a los proyectos que tú traes, que eran demasiados proyectos, de verdad, en temas de cultura. En México gobernaba Vicente Fox. Vicente Fox nos toca una parte de Calderón. Bueno, de hecho, la mayor parte de Calderón. Y aquí nos toca el licenciado Félix González, que pues había una muy buena relación política, y yo creo que también él sufrió algunas circunstancias de no tener la mano amiga en nivel federal, y él mismo lo reconoce en la entrevista que le hace una compañera de ustedes, una periodista de Cancún, cuando dice, bueno, no es lo mismo que te toques, que toques la puerta de una casa amiga, ¿sí?, de tu mismo partido, y que se abre fácil, ¿no? Entonces, la búsqueda de recursos se torna más difícil, y por ende que aterricen los recursos es mucho más difícil, ¿no? Y nos damos a la tarea nosotros, de acuerdo a la exigencia de la gente, a la exigencia del momento, en que, bueno, decidimos cuando menos hacer una obra en cada comunidad. Una obra consensada con la comunidad, que era quien nos decía, bueno, aquí tengo esta prioridad, tengo esto otro, tengo esto. Pues amigos, de acuerdo al recurso con que contamos, al recurso económico, vamos a darle prioridad a esto, ¿qué les parece? Y de esa manera nos fuimos desarrollando. No, nunca te sentaste.